Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Todo quieren opinar, caramba. Señor director, colóquenos por favor el video de Gilberto Cerulle. No, pero yo veo que todo por eso. Pues lo tiene ahí. Se hunde el barco, mi querido capitán. Se hunde el barco, mi querido capitán. Capitán, capitán, que se sube la marea. Y el barco se menea. En lo local, que podamos sustituir la actual gestión por una gestión que tenga una visión real de lo que ha de ser una gobernanza en Santiago. Le dije que hay apoyos que se rechazan. Pero ¿y cómo tú le dices a Gilberto Cerulle que no salga a decir lo que él le da la gana? No. Hay apoyos que se rechazan. El que en debió, estos momentos el, no debió salir Gilberto El que debió Cerulle. Haber tenido conciencia y no haber hecho eso fue él. Óyeme, yo no voy a hablar más de eso. Porque... Oye, lo que pasa, porque creo que le reservaron una candidatura a su hijo, a diputado por el PRM en la 1. Está, que estaba compitiendo, o lo van a meter por un partido. ¿El hijo de Gilberto? De esos pequeños, claro. No joda, vale. En el PRM. Ajá. Claro. Ah, pues con razón fue que salió. Claro, estaba pagando favores. Porque él estaba rezagado ahí, como que... Oculto, en bajo perfil. Tenía... Ah, bueno. Gilberto tenía más de 5 años que no salía a la luz. ¡Habla! ¡Hola! José, David, bendiciones, Buro de Cancún, México. ¡Ey, adelante! ¡Adelante, Cancún, México! Hermano, el padre Rogelio lo que tiene que hacer un partido para que gane de calle, para que ay, meta preso a todos esos ladrones. Y yo de acuerdo, mira, que no hago campaña por partido político y si Rogelio se tira, yo la hago la campaña. ¡Gratis! Oye, ¡gratis! Sí, yo sí, me convierto en vocero de Rogelio. Gana solo, sin deberle favor a ninguno de esos empresarios ricos que están acabando. Debería el país entero integrarse a una campaña por Rogelio. Sí. Para que sepa que sí, para que sepa. Yo voy para allá y tiene 4 votos de parte mío, de una vez, al 100. Totalmente. Así de acuerdo. Sabe, muchas bendiciones para ustedes y su programa. Gracias, amén, gracias. Gracias, México. ¡Hola! Buenas tardes. Buenas. José y David, la seriedad de una persona se demuestra cuando maneja a la gente. Sí. Yo te voy a decir ¿quién ha endeudado más la República Dominicana? Leonel Fernández cogió en 12 años 11.618 millones de pesos. ¿De dólares? De dólares. ¿Para qué? Danilo Medina cogió 24.321 millones de dólares. Luis Abinader cogió en 3 años 38.000 millones de dólares. No más palabras. Y yo te pregunto, ¿cuáles son las obras que ha hecho Abinader? ¿Cuáles son? Porque... Ya. Para haber gastado, para haber gastado 33 mil, 35 mil millones. Mira, muchachos, no tiene comparación. Para pagar nómina a los PRMistas y eso es ser de y gasto bien. Corriente. Yo no entiendo, maestro. Muchísimas gracias. Gracias. Yo no entiendo por qué el PLD, Rescate RD, con tantas pruebas en las manos para destutanar a Luis Abinader y meterlo preso. No, no es meterlo preso. Espérate, José, pues, claro que porque sí. Nadie ha dicho que robó. Claro que sí. No, nadie ha claro dicho que robó. Claro que sí, que se está diciendo que Luis Abinader es un mal administrador y un ladrón. Es que espérate, sea, no, espérate, ladrón no. Espérate, sí. No, mentira. Mentira sí, suyo. Sí. Mentira suyo. Sí. Cuando, nadie desde la oposición le ha dicho ladrón a Luis no? Abinader. Ay, cuando usted dice. No. Cuando usted dice que, no. Que para qué se cogieron 35 mil millones de dólares. Sí. ¿Qué mal administrador? Ajá, ¿cómo que mal administrador? No, ser mal administrador no quiere decir que usted sea ladrón. Lo que él acaba de decir ahí ahora mismo. ¿Qué es mal administrador? No,
Eso no, es lo que él dijo. Él dijo ¿qué? Que no se ha hecho una sola obra, que no se sabe en qué se ha metido el dinero. Eso es verdad. Entonces, ¿de dónde están las grandes obras? Entonces usted para haber cogido tantos préstamos. Pero entonces usted está dudando del presidente. Porque es mal administrador. Entonces, es un mal administrador. Pero entonces, ¿cómo es que no aprovecha la oposición, Rescate RD de este país y los demás partidos políticos? Metan a Luis preso por mentira, mal administrador y por ladrón. Por ser mal administrador, nadie va preso. Y quítense el, nadie va preso por ser mal administrador. El 56% y el 62% que le da las encuestas. Es que usted está confundiendo una cosa quiten con otra, querido peligro, amigo. Quiten el peligro. Nadie le ha dicho a Luis Abinader, usted es un ladrón. ¿Cómo que no? No. Mal administrador, y lo ha demostrado. Cuando usted, con creces. Cuando usted duda de una persona. No quiere decir que sea ladrón. Ay, coño. No. No me diga. Hay gente que no sabe administrar lo ajeno. Le agradezco. Pero no ha sabido él administrar lo de su familia. Le agradezco. Que quebró los hoteles que le pusieron en la mano. Por la CMT. Hágame el favor. La OIM está ahí. Hágame el favor. La mejor del país. Ay, entonces. Número uno, rankeada a nivel de Latinoamérica, la OIM. Hey. Habla. Oye, ¿te gusta? ¡Hola! Una vergüenza. La conciencia, porque tú dices casi todos los días que no crees en las encuestas y ahora acabo de decir. No, pero no, es lo que dice Luis. No. La utilicé, pero espérate. Que tú hablas, debes escuchar. Vamos a aclararte porque me involucraste en algo. Yo no creo en encuestas, lo he dicho, lo mantengo y lo sostengo. Utilicé como referencia lo que él dice. Lo que dice Luis. Para sustentar un punto que es claro, donde yo te digo a ti, para que la oposición salga de eso, para que la oposición salga de eso y se quite a Luis, que dice que tiene un 56 o 62%, es lo que yo digo. Eso está yo claro. No creo en encuesta. Al administrador, diga. Está bien, tú tienes que esperarte el año que viene con votos que lo vamos a sacar, porque entonces pero yo hay algo. Está bien. Oye, José, hay algo. Yo a ti te tengo una gran admiración, pero yo no sé por qué tú te engreñas tanto cuando hablas de PRM. No, mi amor, es que no es el PRM. Lucy, no es el PRM. Es el PLD. Lo que yo estoy diciendo es que si usted cree que Luis Abinader es un ladrón. Que no dijeron que sea ladrón, mal administrador. Lo que dije de Danilo y lo que dije de Leonel, si no sirven hay que meterlo preso. No, cambiarlo. Ahora, lo que yo digo es cómo es que la oposición, a sabiendas que Luis Abinader ha cogido el préstamo 38 mil millones de dólares, no se aprovechan para agarrarlo y desacreditarlo y meterlo preso. Eso es lo que están diciendo. Y tú sabes lo que dijeron ellos en un comunicado, que hay un plan para desacreditar al gobierno. Pero, sacándole todos los casos de corrupción, de una, supuesta corrupción. Por una sola cosa, yo he admirado en un momento a Guido Gómez Mazara. Lo somete. Porque Guido Gómez Mazara no solamente habla en los medios, sometió muchísimo PLDista. Ahora los PRMistas que él no somete. Y entre bomberos se pisa la laguera. ¡Hola! Buenas. Habla. Buenas. Adelante. Sí, David. Te escucho. Sí, yo quiero ver que usted me saque de una duda. Que dicen que los bonos de gobierno, ese dinero sale de los 80 millones de dólares que él mandó a guardar. Eso es del pueblo, eso no es de él. O de el dinero que tenemos que pagar nosotros. Del dinero de nuestros impuestos, eso no sale del bolsillo de Luis. De nuestro bolsillo. Te voy a decir algo, mira. Yo soy de un campo de Gaspar Hernández y es anterior, que es lo más criticado, yo iba de aquí en una hora y minuto, y ahora para pasarle un greda del ayuntamiento de Gaspar Hernández, tuvimos nosotros los que tenemos propiedad para allá, que mandarle a 10 mil pesos para echarle gasol a los equipos. Así del Estado. Y ahora está el camino que no hay quien entre para allá. Chuque. Esa es la misma carretera. Eso es en Veragua. No, esa es la carretera que salía antes, que la estaban echando muy buena. De Gaspar Hernández a salir a los bueyes. Por dentro, por donde están. Ah, eso es los bueyes. Por donde están todas las cabañas monstruosas que están en el río y el Arroyo Grande. Yo no sé si alguno de ustedes ha cruzado por ahí. Yo he cruzado por ahí. Que esa es una de las carreteras más importantes de la provincia de para allá, que comunican a Gaspar Hernández, porque usted se puede trasladar desde aquí en menos de una hora y por jamás no lo puede hacer. Gracias, hermano, que le arreglen. Vamos a escuchar a esta persona, por favor. Dele ahí que le tengo regalo ahora. ¡Hola! Saludos, la vida antigua. Felicidades por esa pequeña tan linda que tú tienes en esa foto. Gracias, hermano. De aquí de Toronto. Adelante. Bueno,
Yo lo único, mi opinión es que si de verdad Lionel iba a ser un Nueva York chiquito con los 11, con esos 11 mil millones, no lo pudo hacer. Pero a esta fecha, con 38 mil millones, Luis tenía que tener a Santo Domingo un Nueva York chiquito. Como una tacita de cristal. Bueno, eso es todo. Entonces, pero sí, por lo menos Leonel le dejó entonces, el metro a ustedes. Si la oposición, las grandes avenidas, los grandes elevados, los pasos a desnivel. Leonel, ¿qué ha hecho este con 38 mil millones en 3 años? Leonel está construyendo la capital, no está construyendo Santiago. No, comparado, hermano. Oiga, Leonel no hizo nada de la. No es comparable. No es comparable lo que pero hizo. Pero yo considero que la oposición debería sacar documentación del Congreso que están ahí dentro y desacreditar a Luis con los préstamos. Se lo está diciendo a diario. Ahora pidieron una tregua y en un comunicado, miren, le está diciendo a la población el PRM. No, pero ese José Ignacio Paliza es un descarado. Él dice grande, que es más serio que es un farsante grande. Dice que quieren desacreditar. Quienes se desacreditan son ustedes. Dice que en enero viene una. Mire, una embestida. Se desacreditan ustedes cuando ponen a un delincuente a administrar la Lotería Nacional y tienen que meterlo preso. ¿Eso no fue campaña? No, eso no fue campaña. No fue campaña. Se desacreditan ustedes cuando en medio de la pandemia le montan por rebatiñas políticas un operativo a Plutarco Arias, un hombre serio, que no pudieron, para sacarlo de salud pública y meter mañosos allí. No pudieron desacreditarlo. Trataron de desacreditarlo y montaron un operativo. No pudieron. Eso es por ese lado. Cuando tenemos a Limber Cruz haciendo negocios en agricultura, cuando tenemos al señor de Obras Públicas, Del INE Ascensión, cuando tenemos a Ángel Hernández en Educación, con un desorden. Cuando tenemos a Hugo Veras en el Intran haciendo negocio, ustedes se desacreditan solos. ¿Y el otro quién es? Roberto Fulcar. ¿Y el otro, el último? El más reciente. Sí. Bartolomé Pujals. Ay, coño. Entonces, ustedes se desacreditan solos. ¿Cuál de esos está sometido? Ninguno. Hola. Hola, David. Saludos. Te habla Miguel Duarte desde Nueva York. Adelante, New York. Primero para felicitarlo a ustedes en esta fiesta navideña. Ya, gracias. Igual para ti. Y ese bello niño que tiene en tu portal. Isabela. Esa fue la última producción. La más reciente, nadie sabe. Su tenterito ahí. Que Dios te lo quieto. Bendiga y que lo haga. Lo haga un hombre como tú de bien. Gracias. Y si es mujer, que lo haga una mujer de bien como es una, tú. Es una nena, una nena. Eres un baluarte, eres un hombre que se puede seguir por tus buenos y como tú actúas. Me gusta mucho. Gracias. Gracias, hermano. Próxima llamada. Vamos a ver ahí. Habla. Se fue. Dele allá, vamos a ver qué dice Lilo. ¡Lilo! ¡Habla, Lilo! Buena. Buena. De New York. Adelante, New York. Óyeme, David. Yo sé que tú eres un PLDista enfermo, pero nunca compares tú los funcionarios de ahora con los de antes. No son, claro que no. Aquellos eran morados, estos son blancos. Aquellos eran del PLD y estos son de tu PRM. No, óyeme, tú no puedes. Sí, porque todo el que critica viene a decirme, no, que yo no soy PRMista, que yo no soy del gobierno. Entonces los otros que llaman. Este y un cohete. Y los otros que llaman son del PLD. También, muchísimos PLDistas. Aquí llama todo el mundo. El gobierno más serio que ha pasado por ahí ha sido Luis Abinader. Lo mejor, lo más grande. Como lo del PLD. Le vamos a hacer un monumento más grande que el monumento a los héroes de la restauración a Luis. Cuando por fin se vaya. El único gobierno que está trabajando por el país es Luis Abinader. Eso es verdad. Eso sí es verdad. Claro que sí. Por eso tú tienes todos tus problemas resueltos. Y estás pagando el cartón de huevo a 180 y el pollo a 90. Gracias a Luis. No está pagando caro porque no está aquí tampoco. Habla. Buena, Wilkin Mato desde Maryland. ¿Cómo están ustedes, muchachones? Desde Maryland, adelante. Maryland. Maryland es, sí. Oye, sí, de Maryland, Estados Unidos. Oye,
eso de los bonos, yo me acuerdo cuando yo vivía en República Dominicana que, mira, mi mamá era profesora y ella estaba bien económicamente, ¿me entiendes? Tenía su sueldo, vivíamos normal. Y a cada casa del barrio sí. se le daba, se le llevaba una bolsa a cada casa del barrio. ¿Y tú sabes lo que hacía mi mamá? Mi mamá agarraba esa bolsa y se la llevaba a lo más necesitado, al más necesitado del barrio. ¿Por qué ahora tienen que dar bono? ¿Por qué tiene que ser así por bono? Eso es política, eso es para robárselo entre ellos mismos. Eso es así. ¿Por qué ellos no van? ¿Por qué ellos no asignan una iglesia del barrio? Mira los bonos, ¡ey! Mira los bonos en pantalla, cómo llegan a los supermercados aquí ahora. Al igual que cuando el PLD. Igualito. Igualito que cuando el PLD. Mire esa pobre mujer, con sus ropas raídas, descoloridas, descalza. Esa pobre mujer pobre, comprando con los bonos. Pero en un colmadito, mírela ahí. Hay que ver si fue la pobre mujer. Hay que ver si fue la Cámara de Diputados que le dio los que bonos. Que no tiene ni siquiera para ir al salón a arreglarse su hermosa cabellera. Mírela, que no le llegue el agua. A lo mejor está hedionda a esta hora de la mañana. Mírela ahí. Ni le llega la luz tampoco. Mire, no le llega la luz a pobre mujer. Sí, sí, sí. ¿Quién se hará cargo de ella, de mantenerla? Mírala ahí. Pobre mujer. Le llegó la brisita, le cambió todo. Mira, con los bonos del pueblo. Se parece a Gloria Reyes. Comprando en supermercado. Se parece a Gloria. Mira, pasando uno detrás del otro. Pasando uno detrás del otro. Son dos bonos. No le da vergüenza. Son dos bonos. Maldita mil veces. Ay, no. Sí, hombre. Maldita. Vámonos de la Monumental. Tiembla, tierra cobarde. Nos vamos de la Monumental. Monumental 100.3. Gracias a quienes nos escuchan por allí. Misión cumplida por Monumental en el día de hoy. Socio. Dígale. Usted tiene ahí una foto que yo le mandé. Lo voy a presionar ahora. ¿De quién será? Ay, velo la tiene. ¿De quién será? Ay, pero tú eres muy rápido. Canal que rehabilitó el INDRI en la vigía no está funcionando. Palabra de Dios. Lo dijimos 20, hace dos meses. 20 de diciembre del 2023. Atención, Wellington Ardón. Te la tenía guardada y te adelantaste. Wellington Ardón. Lo primero que hicieron fue un tour con los influencers de la capital. Y luego el presidente, ni que de sorpresa, se tiró allá en la vigía para ver ese tolete de canal que era una zanja con agua. Sucia. Un tolete canal, si ese. Dos plantas, última generación. Plop, 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 tirando agua. Dos caterpillar de la grandota. Y dos tuberías de 8, que parecían de 6. El canal que rehabilitó el INDRI en la vigía no está funcionando porque se le dijo. Lo dijeron los productores arroceros. Eso no sirve. Eso no ha dado ningún momento. Para que eso pueda funcionar, óigame, había que hacer una obra de toma. Y otra cosa, con esas dos plantas, son tres, hay dos funcionando. Hay que vender el arroz para que deje beneficio a 500 pesos la libra de tanto gasoil que, pero póngase la fotito, que consumen la planta. No me la quite la foto. No me la quite. Yo sé que usted tiene buenas relaciones con el doctor Romero y con Wellington. Sí, pero Wellington ahí puso un huevo de avestruz cuadrado. Le hicieron una cesárea, le hicieron. Para podérselo sacar el huevo ese ahí, porque mire. El diablo. Tanto que se habló, y yo dije, empeñó la palabra en Licey y la dejó perder. La volvió a dejar perder ahí, mire. La empeñó en la vigía, con ese tolete de obra, y se hacía un selfie, una vaina así, está en la vigía aquí, jugando. Y ahora la vigía, ¿qué dice? ¡Hola! ¡Habla! Bien. Adelante. Frank, excúsame, que no incluyan eso de que lo están desacreditando el PRM. Sí. Eso no es campaña, eso es realidad. Yo soy PRMista a carta cabal y lo sabe todo el mundo aquí en Massachusetts. Ok. Pero Wisin Jiménez, desde que cumplió 18 años, ha vivido de todos los gobiernos que hay. Sí. De todos. Ha vivido de todos los gobiernos que hay. ¿En serio? Sí. Ha vivido Wisin Jiménez. ¿Entiendes? Este Cerullen va a hablar, un hombre que fue el peor síndico que ha tenido Santiago. Ay, ay, ay. Se le defendió a Ulises. Y ahora será el supervisor, el asesor de Ulises. ¿Tú te crees que eso ayuda al gobierno? ¿Cómo lo va a ayudar?
no lo puede ayudar, ¿no? Claro que no. Lamentablemente, pero le decíamos a Danilo que estaba sordo, pero este es el que está sordo. ¿Cómo ayuda a un hombre como Gilberto que vaya a hablar, a defender, un hombre que fue el peor alcalde que ha pasado en la historia de Santiago? Eso es verdad. Gracias, hermano. Ahora no sé yo con... No me ayudes así, compañero. Ahora no, me ayudes. No sé yo con el anuncio de Gilberto si es reírme, asustarme o alegrarme. Yo le dije a Vitico que con esa ayuda que le va a dar Gilberto a Ulises Rodríguez... Que mande a hacer el traje blanco. ¡Hola! Muy buenas tardes, Héctor Cáceres, Conciencia Ideológica desde la capital. Adelante, Héctor. Pensando, a la verdad que los políticos hacen hombres fuertes. Hombres que eran ñimi, que no servían para nada, lo hacen hombres fuertes y guapos. Porque después que usted se roba 300, 400 millones, usted brota los ojos, usted mata a cualquiera que le diga ladrón, y usted anda un tigre cobarde. No, yo robé, ¿y cómo va a ser? Me robé mi... Coge tu 300, no, que yo no quiero coger, guárdamelo. ¿Cómo es que se llame? Que el que le negociaron un ladrón que te play. Prepárate, ahí está tu nombre. Radamel Camacho. ¿Tú estás hablando de Radamel Camacho, Gerard? Gracias, Héctor. ¡Tiembla, tierra cobarde! Los opinadores están al aire. A cualquiera se le va la luz, Héctor. Héctor, si te falta valor, coge para acá. Y tráete a Wellington Arnoy y a Doctor Romero junto los dos. Que estamos así. Romero, hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial.